Después de luchar durante semanas, por fin hemos conseguido acabar con Drácula. Pero hemos tenido que pagar un alto precio. Quincey se está muriendo ante nosotros y no podemos hacer nada más que acompañarle en su muerte. Mina se ha salvado, pero ¿por cuánto tiempo? La sangre del vampiro corre por sus venas y aunque las marcas de su cuello hayan desaparecido, quién sabe si algún día volverán a aparecer. Porque pese a que todos hemos visto cómo desaparecía Drácula, ninguno de nosotros puede afirmar con certeza que realmente hemos conseguido vencer al monstruo. Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a la retroserie. Bueno, ya sabéis, ese espacio que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Y bueno, hoy os traigo Drácula Resurrection, que bueno, como ya habíamos comentado, tanto en YouTube como en Twitter, ha tenido muchos votos a favor para que lo trajera al canal, esta aventura gráfica que, bueno, viene a, bueno, a interpretar como una continuación a la novela original de Bram Stoker. Y bueno, ya habéis podido ver en el vídeo que acaba de mostrarse, pues que parece que cuando habíamos acabado con Drácula, pues parece que la amenaza del conde pues no se ha terminado de disipar totalmente. Bueno, ahora a continuación empezaremos nueva partida y veremos la intro correspondiente a este juego. Ahí nos van a explicar algo más sobre el tema de la historia. Yo recomiendo jugar esta aventura, que como veis, solamente tenemos ese cursor que podemos desplazar por la pantalla. Es una aventura point and click, de estas de, bueno, de ir interactuando e ir hablando con personajes para ir desbloqueando nuevas pistas para avanzar en la historia. Os recuerdo que tenéis disponible este juego también en PC, en el mismo año que salió, yo creo, que en PlayStation, pero años más tarde también se ha publicado en dispositivos móviles como iOS y Android, y ahí podéis encontrarlo también por si queréis jugarlo tanto en móviles como en tablets. Además, creo que esas versiones están un poco remasterizadas, por así decirlo, y vais a encontrar un apartado técnico un poquito mejorado, ¿vale? Os lo digo por si queréis echarle un vistazo, también están ahí disponibles. Y bueno, poco más, vamos a empezar una nueva partida. Como ya digo, se nos va a dar ahora la información correspondiente a la intro y nos vamos a poner un poco manos a la obra con el tema de la historia, porque este juego nos sitúa unos años después de los acontecimientos basados en tanto la novela como en las múltiples adaptaciones al cine que ha tenido la misma, siendo para mí una de las mejores la de Coppola del año 92. Esa versión es la que yo recomiendo ver si no habéis visto ninguna. Y nada más, venga, vamos a empezar una partida y ahora seguimos comentando cositas, que hay mucho que comentar en este Drácula Resurrection. Hasta ahora. Jonathan, perdona mi escritura porque mi mano tiembla. Me cuesta tanto sujetar la pluma. Esta mañana, después de que te fuiste, sentí una especie de vértigo. Salí a tomar el aire y cuando levanté la vista me encontraba en Carfax. La antigua mansión de Drácula me había llamado como si él hubiera vuelto y me quisiera de nuevo. En el momento en que te escribo, ya no puedo controlar esta fuerza que me atrae. Voy a tomar el primer barco para Transilvania. Siento que debo volver al castillo. No tengo elección. Debo saber lo que me pasa. No intentes seguirme. Tu presencia solo complicaría las cosas. Perdóname, Mina. Siward, amigo mío. Mis temores más profundos estaban justificados. Esta mañana, Mina se ha vuelto loca. Ha decidido ir sola a Transilvania. Parece ser que Drácula ha vuelto. ¿Puedes hacer algunas averiguaciones en Londres para saber si la amenaza es real? Si fuera así, tendríamos que encontrar nuevos aliados para continuar luchando. Ten cuidado y sé prudente. Yo salgo ahora mismo tras las huellas de Mina. Solo me lleva unas horas de ventaja y espero encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Jonathan. Bueno, pues ya estamos aquí, tenemos el, bueno, el control de Jonathan. Como ya os venía diciendo, es una aventura point and click. Aquí lo único que hacemos es manejar el cursor y simplemente pulsar cuando por delante del cursor
pase algún icono. En este caso nos aparece el icono de la flecha y veis, esto quiere decir que si le pulsamos podemos avanzar hacia la siguiente pantalla. Esto es una aventura gráfica point and click, que bueno, en la época en la que se lanzó este juego, en el 2000, bueno, y en los 90 también, en los 90 más bien que en el 2000, pues eran juegos muy comunes, sobre todo en el ámbito del PC, pero algunos de ellos fueron porteados a la primera PlayStation, como este Drácula Resurrección. Y la verdad que, bueno, pues este en concreto a mí me gustó mucho. Cosas a comentar. Bueno, habéis visto la intro. Mina fue mordida por el conde Drácula. Ella no se encuentra bien, cree que la influencia de Drácula está sobre ella y decide desde Londres viajar hasta Transilvania para ver qué es lo que le pasa. Le deja una carta a Jonathan y nosotros leemos esa carta y vamos en su búsqueda. Hemos llegado a un pueblo cercano al castillo de Drácula. Y aquí pues tendremos que investigar e indagar a ver dónde está Mina. Más cosas, el juego se compone de dos discos. Más adelante, como antiguamente se hacía, habrá que hacer el cambio de disco. Este primer disco es toda la zona exterior del castillo, el pueblo y bueno, unos subterráneos, unas minas que encontraremos un poco más adelante. Y el segundo disco concretamente se refiere al castillo en sí, que lo exploraremos también y miraremos entre sus muchos secretos. Venga, vamos a avanzar. Nosotros acabamos de llegar a este pueblo, muy cerca del castillo. Mira, y esto parece ser una especie de posada. Bueno, solo podemos avanzar, así que adentro vamos. Forastero, sea bienvenido a mi modesto albergue. Espero que esos dos patanes no le hayan hecho daño. No sé qué mosca les ha picado. Pero en fin, debe haber hecho un largo viaje y la noche ya está muy avanzada. Caliéntese cerca de la estufa. Si necesita cualquier cosa, estoy en la cocina. No dude en llamarme. Está usted en su casa. Bueno, pues estamos aquí, en el interior de la posada, como veis. Aquí hay un tipo, ¿vale? Y está la posadera allí. Bueno, vamos a acercarnos un momento a hablar con este tipo. Bueno, si os fijáis muy bien, se nos ha mostrado el icono de la lupa. Eso indica que hay algo que examinar o algo en lo que fijar nuestra atención. Puede ser un personaje con el que hablar o puede ser un objeto que examinar. Una vez que nos acerquemos a un personaje con el que podemos hablar, como veis aquí hay unos cuadros. Esos cuadros se muestran diálogos que podemos entablar con el personaje y que poco a poco iremos desbloqueando. En este caso tenemos solamente el primero, ¿vale? Así que vamos a darle a ver qué nos cuenta, porque a partir de los diálogos se pueden obtener múltiples pistas para terminar el juego. Desearía ir al castillo. ¿Cuál es el camino más corto? Al viejo castillo. Pero si está deshabitado desde la desaparición del conde. ¿Qué vas a hacer allí, extranjero? No tengo tiempo de explicarle, pero es importante que vaya al castillo lo antes posible. Deberías esperar a que llegara el día. El camino está lleno de trampas. Quizás te enfrentes a peligros que no puedes ni imaginar. Quédate conmigo y bebámoslo, es lo mejor. No puedo. Es una cuestión de vida o muerte. Como quieras, joven. Puedes ir por el viejo puente detrás del albergue, pero no es seguro. ¿Es realmente el único camino? En todo caso, es el más rápido. Bueno, como veis, solamente tenemos un diálogo desbloqueado, así que podemos volver atrás con la flecha hacia atrás. Vamos a hablar con la pasadera, a ver qué nos dice. Vale, por allí. Vale, mira, aquí parece que podemos hacer algo, abrir el armario. Bueno, aquí aparece el icono de los dos engranajes. Eso nos viene a indicar que podemos usar un objeto
en este caso sobre esa cerradura para poder abrirla, ¿vale? El botón del inventario, que es el círculo, en este juego con X confirmamos las acciones, luego aparte tenemos el botón de botón círculo con el que accedemos a este inventario. Como veis, está lleno de huecos para objetos, pero no tenemos nada, así que aquí de momento no podemos hacer nada. Volvamos atrás y dejemos eso allí porque no tenemos ninguna llave para poder abrir ese mueble, así que podemos ir a hablar con la posadera y es lo que vamos a hacer. A ver qué nos cuenta. Mira, tenemos un diálogo desbloqueado. Señora, debo ir al castillo lo más rápidamente posible. ¿Al castillo? Es tarde, está lejos y los caminos poco seguros. Debe estar agotado. Olvídese del castillo por esta noche. Voy a prepararle una habitación y mañana hablaremos de todo esto. Mañana será demasiado tarde. Tengo que ir lo antes posible. ¿Tiene que ir realmente? Hoy es la víspera de la festividad de San Jorge. Cuando la campana suene a medianoche, todo el mal del mundo se adueñará de la tierra. ¿Sabe a dónde va y lo que se va a encontrar? Quédese. Quédese aquí, por el amor de su madre. Bueno, todos nos están avisando de que no vayamos al castillo, que es peligroso. En fin. Vale, a ver. Por aquí, mira, por ahí parece que hay un pasillo, un corredor, a ver. Sí, por aquí puedo ir. Vamos a explorar un poquito la posada. Una ventana, nada. Mira, a través de la puerta. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Podemos ir por ahí. ¡Ey! Mira, ahí nos ha detectado algo, una lupa. Podemos mirar. Vale, esto tiene pinta de ser una vela, pero no tenemos nada con que encenderla, así que de momento ahí dejamos la vela, ya volveremos aquí más adelante. Vale, una ventana tapiada. ¿Podemos bajar por aquí? Sí. Vale, escaleras para abajo. Esto debe ser la bodega o el sótano o algo así. Efectivamente, bodega, sótano. Vale, a ver, cosas para mirar. Nada por aquí. Esos son un cubo, no sé muy bien qué es. Vale, por ahí está muy oscuro, no se ve nada. ¿Puedo avanzar por aquí? Esto tiene pinta de ser una especie de armario, ¿no? Sí, mira. Puedo examinarlo. Puedo abrir. Vale. Cuando aparece el icono de la mano, como habréis podido suponer, es un objeto que se puede conseguir, se puede coger y conseguir, bueno, poner en nuestro inventario de objetos, en el menú donde tenemos los objetos. Y aquí podemos ver que efectivamente se trata de una especie de catalejo o algo así, ¿no? Sí, bueno, ya veremos qué hacemos con él. Hemos hablado con el viejo ese que estaba en la taberna, que nos ha dicho que para llegar al castillo, fijaos, ¿veis? Nos aparece el icono, se puede avanzar, pero por alguna extraña razón no podemos, ¿vale? Yo creo que es debido a la poca iluminación que hay, tenemos que conseguir luz. No sé si os acordáis que vimos la vela esta aquí. Cuando encendamos esa vela podremos explorar un poquito más. Así que de momento vamos a volver atrás. Bueno, como os comentaba, el viejo nos dijo que podíamos ir a través del puente. Así que tenemos que salir de la posada, dirección al puente. Ahí está la vela que os he dicho yo, que deberíamos, en cuanto podamos, encender. Vale, pero necesitamos, iba a decir un mechero. No sé si entonces en esta época hay mecheros. Vale. Venga, crucemos la puerta y salimos otra vez al vestíbulo de la posada. Vale, tenemos una escalera que podemos subir a la habitación. Vale. Porque vamos a pasar la noche aquí, ¿no? Pero antes de subir a la habitación vamos a dar una vuelta alrededor de la posada a ver qué vemos. Porque se pueden explorar los exteriores también. Vale, por ahí vinimos, ¿no? Por aquí podemos continuar, rodeando la posada. Venga, continuemos. Vale, eso tiene pinta de ser un establo o algo así, ¿no? Vale. ¿Me he dado por aquí? Sí, mira, me puedo acercar. Vale, ahí hay un agujero. Anda, amigo Lucas. Aquí podemos utilizar un objeto, ¿vale? Seguramente algo para poder auparnos por el agujero. No hay nada más. Bueno, bueno saberlo. Venga, por aquí. Por aquí, recto, sigamos. Sí, recto.
Se ve muy oscura esta zona, ¿eh? Mira, un pozo. A ver si podemos acercarnos al pozo. Mira, podemos ver el pozo. Ahí hay algo, o parece que hay algo. Pero me pide un objeto. Eso es un candado, ¿no? Lo que hay ahí. Sí, hay un candado, pero no puedo abrirlo. Necesito una llave que me abra ese candado. Bueno, miraremos. Sigamos por aquí. Por el puente estaba por aquí. Efectivamente, ahí está el puente. Vale, aquí hay uno de los tipos con los que nos hemos cruzado antes en la posada y que vimos también en la intro del juego. Es uno de los, bueno, de los aldeanos, de los macarrillas de la aldea, que sirve al conde, ¿vale? Vamos a ver qué pasa si intentamos cruzar. ¡Lárgate! ¡Y no vuelvas más! Vamos, que nos dice que no hay de la China, que por aquí no podemos pasar. Y este era el camino para ir hasta el castillo. O sea, tenemos que hacer algo para quitarnos al tipo este de en medio, ¿vale? Bueno, sigamos explorando, que hay camino por aquí. Vale, ahí está el puente, pero tenemos otro camino por aquí, que nos mete un poco más en el bosque. Vamos a mirar. Allí sería la posada. Por aquí. A ver. Por aquí nos indica la posada. Y lo otro nos indica que es un puente, ¿no? O que es... Yo he venido... A ver, espérate. Cementerio. Cementerio por aquí. Vamos a explorar el cementerio. A ver qué hay. Vale. Otro cartel. Cementerio y Calvario. Venga, pues vamos primero al Calvario. Izquierda o derecha, en el desvío. Vamos para la izquierda, que es el Calvario. A ver qué vemos aquí. Vale. Bueno, ya sabéis que el Calvario, lo que se suele representar como el Calvario, es un lugar que es más elevado, como una cruz enorme. Vale. Y esto es lo que es, una especie de ruina con una cruz enorme en medio. Parece que no hay nada más, ¿no? A ver. Pero puedo avanzar. No sé qué tienen expuesto, parece como alambre de espino. Vale, no hay nada más. Por aquí puedo continuar. Solo me deja volver para allá. Aquí no hay nada más. ¿Qué es eso que hay en el suelo? A ver. Anda. Parece una onda, ¿no? Vamos a mirarlo. A ver, pues sí, efectivamente, es una onda de estas, que se coloca una piedra y ya sabéis, sirve para cazar pequeños animales. Bueno, de momento ahí la dejo, ¿vale? Ya tendremos tiempo de ver dónde la podemos usar. Venga, volvamos, que aquí parece que no hay nada más interesante. Nos queda por explorar el cementerio, así que vamos a ir para allá, por aquí. ¿Era por ahí? No, por aquí. Cuando consigamos un objeto, hay la posibilidad de desbloquear diálogos adicionales con los personajes, simplemente pues acercándonos a ellos, y en el menú de diálogos que nos aparece ante un personaje, pues se habrá desbloqueado una nueva opción. De hecho, en este juego, como conseguimos mucha información para poder avanzar, es a base de conseguir objetos y simplemente preguntarle a la gente por ellos. Hay muchas veces que nos dan alguna pista válida. Venga, seguimos por aquí. Vale, el desvío para el cementerio era este, ¿no? No nos perdamos. No, me pasa uno. Uno para acá. Y ahora el cementerio está para acá. Eso es, a la derecha. Vale, allí. Vale, entrada al cementerio. Muy pequeño, porque es un pueblo pequeño. Venga, entremos. Vale, cuatro tumbas. Por ahí. Ahí parece que hay una mano con un crucifijo agarrándola, ¿no? Vale, no hay nada más por aquí. ¡Ey! Por ahí puedo avanzar. Vamos. Vale, nada más por ahí. Por ahí puedo continuar. Ya digo, es un juego que no nos pueden matar. Mira. Eso es una especie de pico
A ver, un pico de estos con el que se excavan los mineros, ¿no? O algo así. Vamos a ver. Pues sí, efectivamente, es un pico de estos para excavar. Vale. Bueno, lo dejamos ahí de momento. Ya tendremos tiempo de echarle un vistazo. A ver, algo más por aquí. Mira, allí brilla algo. Vamos a investigar esa tumba. A ver qué vemos. Una más, me debería dejar girar a la izquierda, sí. ¿Qué es eso que brilla en esa tumba? A ver, ¿puedo avanzar más? Sí. Mira, puedo avanzar todavía una más. Una tumba con una especie de gárgola ahí incrustada. Está escrito en latín, pero entre la baja resolución del juego y que yo no tengo ni puñetera idea de latín, pues no sé lo que pone. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Mira, ahí puedo utilizar algo. Parece una tumba. Vamos a ver. ¿Qué tal si probamos a utilizar el pico aquí? Y excavamos. Cuando utilicemos un objeto en un lugar apropiado, al seleccionarlo, aparece como un círculo verde. Eso indica que es el lugar donde hay que usar el objeto. En este caso, el pico debemos utilizarlo aquí en esta tumba para excavar y descubrir algo. Vamos a ver lo que es. Bueno, pues excavando hemos encontrado el emblema de un dragón, y lo veis, y algo se puede coger aquí. ¿Qué es esto? Vale, vamos a ver qué es eso que hemos cogido, que parecía una especie de anillo. A ver. Pues efectivamente, es un anillo con forma de dragón que se muerde la cola, ¿eh? Lo veis. Las dos garras y tal. Muy bien, para algo servirá. Venga, volvamos atrás. Puedo examinar, no sé si habrá algo más interesante. No. Me deja mirar qué es lo que hay en el fondo. Ah, es un grabado que hay. A ver, aquí parece que hay una vela, una jarra. No, no me deja coger nada. Venga, pues atrás. Normalmente en este juego es raro que en un mismo escenario, pues por ejemplo este mismo cementerio, por poneros un ejemplo, haya que coger muchos objetos, ¿eh? Normalmente los objetos están muy esparcidos entre sí y es raro que en un mismo escenario pues nos hinchemos a coger 3 o 4 objetos, por ejemplo. Muy, muy raro, ¿eh? Bueno, tenemos el anillo. Tenemos esa especie de... catalejo. Vamos... Mira. A ver... Ahí me manda el cementerio, era, ¿no? A ver, porque tengo un lío aquí que... Sí. Cementerio. Pero para acá puedo ir también. A ver dónde voy por aquí. Ah, vuelvo a la posada. Muy bien. Vale. Bueno, pues con nuestros objetos conseguidos nuevos, vamos a hablar con los inquilinos de la posada. El hombre este y la posadera, a ver si nos dicen algo nuevo. Nos dan alguna pista o algo. Fijaos, hemos desbloqueado 2 diálogos nuevos. Uno del anillo y otro de la onda. Bueno, vamos a empezar con el anillo. Dios mío, no has debido tocar a ese objeto. La desgracia se cierre de nuevo sobre nosotros. Ten cuidado, no sabes a qué fuerzas te enfrentas. ¡Es Dracul! ¡El diablo! ¿Drácul? ¿Tiene alguna relación con el conde? Drácula significa hijo del dragón. Y aquí en Transilvania, el dragón es una criatura maléfica que nos trae caos y destrucción. Es el guardián de las puertas del infierno.
Muy bien, pues nos ha dicho que el anillo puede abrirnos las puertas del infierno. Pues muy bien, vamos a ver qué nos dice la onda. Esta onda estaba al pie del Calvario. Resulta muy práctica una onda. No falla nunca cuando quieres cazar o furtivear. Yo tengo la costumbre de cazar pájaros cerca del lago, en la copa del viejo roble. Siempre hay muchos por allí. También había un pájaro sobre el Calvario. Le habían crucificado. ¡Ah, los malditos! Estoy seguro de que fue Viorel y su banda. Son las almas condenadas del conde Drácula. Son bestias salvajes. Yo cazo para comer. Ellos matan para hacer sacrificios. ¿Pero para qué diablo? Desaparecieron un tiempo, pero han vuelto desde hace poco. Bueno, pues parece que no lo dice nada más. Nos ha dicho el nombre de uno de los... esto de la banda. Viorel, creo que ha dicho. Bueno, vamos a ver si la posadera nos dice algo. A ver... el hombre nos ha dicho que la onda se puede utilizar para cazar pájaros cerca del lago, ¿eh? A ver, mira, la mujer también nos dice algo del anillo. En el cementerio, moviendo piedras, he encontrado un extraño anillo. Una misteriosa luz azul parecía indicar el lugar donde se encontraba. ¿Ha visto las llamas azules? Las llamas azules solo aparecen algunas noches cuando los demonios han roto sus cadenas. Esta noche, ningún hombre de la región se atreverá a aventurarse fuera, aunque esas llamas señalen tesoros enterrados. ¿Tesoros? Cuando era una niña, mi abuela me contaba la historia de las invasiones que ha sufrido nuestro país durante siglos. No hay ni un solo metro cuadrado de esta tierra que no haya sido fertilizado con la sangre de los hombres. Pero los invasores no encontraron gran cosa. Los campesinos habían preferido enterrar sus bienes más valiosos antes que verlos caer en manos de estos bárbaros. Se dice que ese oro está maldito. ¡Aleje de mí ese anillo! Bueno, bueno, gente muy supersticiosa, ¿eh? Bueno, vamos a dar una vuelta por la posada, por el piso superior, que no lo hemos mirado. A ver. Puedo avanzar por aquí. Por cierto, no he mirado esta mesa, pero no me deja ni avanzar ni nada. Aquí es donde estaban dos de esos tipos. Muy bien, venga, para arriba. Sí, puedo subir. Vale, vamos a continuar por aquí, el pasillo. Vale. Solo me deja avanzar, o sea que... la lámpara nada. Bueno. Recuerdo que tengo que coger algo que me dé luz, ¿vale? Para encender la vela de la bodega. Madre mía, si son supersticiosos. Fijaos, en la cama un crucifijo y una ristra de ajos, ¿eh? Tela, tela. Otra ristra de ajos ahí. Bueno, vamos a ver. A ver, puedo avanzar solo en esta dirección. Venga, hacia la ventana. Vale, hacia la ventana. A ver si puedo ver por la, a través de la ventana. Otra ristra de ajos ahí. Vale, ahí hay una puerta. A ver qué me dice la puerta. La puerta está cerrada, ¿vale? Esto indica que a lo mejor más adelante se puede abrir, pero de momento, nada. A ver, ¿puedo avanzar? Mira, la cómoda esta se puede mover. Bueno, está claro que si hemos puesto esa cómoda en ese hueco es para ver algo ahí arriba. Así que vamos a avanzar. Y aquí giramos, ¿no? Que me deja, de hecho, avanzar. Efectivamente, me he podido subir. Estoy ahora mismo subido a la cómoda. Mira. Ahí hay una trampilla, por lo que veo. ¿Vale? ¿Y esto qué es? De color blanco. Vamos a ver. Pues yo diría que parece el pomo de una puerta, ¿no?
Bueno, curioso. Venga, volvamos atrás. Vale. Ahí podemos utilizar algo. Me pide utilizar un objeto. Es una trampilla. ¿Qué tal si ponemos el pomo? A lo mejor con el pomo podemos abrirla. A ver. Pues efectivamente. Abre. Vale, podemos subir. Anda, mira, hemos llegado aquí. A ver. Aquí bajamos. ¡Ey! Hay un agujero en la pared, fijaos. Mira, se ve un farolillo allí, ¿vale? Detrás de esta pared hay algo, ¿vale? A ver si hay algo por aquí. Nada, pero puedo avanzar. Vale, ahí puedo utilizar algo, ¿vale? Esto parece ser un soporte para... quizá el telescopio que tengo en el inventario. Vamos a ver. Telescopio que está aquí. A ver si me deja ponerlo. Pues sí, efectivamente. Y si me deja ponerlo, porque quiere que veamos algo. Vaya, mira, el tipo del puente que no nos dejaba pasar. Vale. Desde aquí le tenemos controlado, ¿vale? Y podemos utilizar un objeto aquí con él. Quizá la onda para meterle un golpe desde aquí, no creo, ¿no? Vamos a ver. He dicho que era para cazar pájaros. No. Me está pidiendo un objeto que no tengo, que es esa especie de flauta o algo así. Vale. Así que tengo que conseguir una especie de flauta o algo así. Vale, más cosas. Aquí, mira, esto está agarrado con cuerdas. Aquí me deja avanzar un poco más. Si me deja avanzar es porque hay que hacer algo. Nada por ahí. No hay nada más. Bueno, pues nada, amigos. No quiero que se me extienda mucho este primer capítulo introductorio a cómo es el juego y sus mecánicas un poco. Y si os parece bien, lo vamos a dejar aquí en este punto. Creo recordar que en este juego, pulsando Start, se podía guardar en cualquier momento la partida. Sí, efectivamente, lo vamos a guardar. Vamos a dar a guardar partida. Lectura. Memory card está lista. Por cierto, por si me lo preguntáis, ¿desde dónde estoy capturando este gameplay? Bueno, pues lo estoy haciendo desde PlayStation 2. Me gusta los juegos de PlayStation 1 capturarlos desde PlayStation 3, por, ya sabéis, por el tema del filtro de texturas, que bueno, hace que se vean un poquito mejor los gráficos. Pero es que por alguna extraña razón no funciona muy bien el juego en PlayStation 3 y tiene errores gráficos. Entonces, pues este decidió directamente a través de la retrocompatibilidad que tiene PlayStation 2, pues capturarlo desde allí. Nada más, amigos, os mando un saludo, os cito a, bueno, veréis este capítulo un sábado por la mañana, pues os cito el domingo por la mañana para seguir nuestra aventura aquí en Drácula Resurrection, ¿vale? Un saludo, amigos, cuidaos.